Muy buenos días, me encuentro con Wilmer Borges, que nos visita desde Pereira. Mi nombre es Sergio Aparicio, vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero, aquí en Buenavista, Quindío. Pero antes de despegar, vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a las cámaras. Me hace un favor de Wilmer, sostén ahí mirando hacia nosotros. Vamos a chequear que todo está bien conectado, con permiso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Perfecto, muy bien. Vamos a volar. ¿Cómo estás, Wilmer? Casi no hay. Super. Entonces yo soy el que lo manejo para donde yo quiera ir. Aunque la misión de nosotros es llegar hasta allá, a carretera que está al fondo. Sí. Entonces sí, pues la idea es tratar de buscar aquí algo de altura para después dirigirnos hacia allá. Están las fincas cafeteras. ¡Wow! Se puede ver acá. Armeni. Y Calarcá. ¿La de allí que se ve? Te baila. Ese es Caicedonia. Pero sí, hay viento, ¿no? No, lo que hay es corrientes térmicas. ¿Sí? Eso es esto, aire caliente subiendo del piso. Ah, ya, ya. Sí, ya. Esas son las que nos permiten subir. Las corrientes sí nos ayudan a subir. O sea, es la misma teoría de los aviones. ¿Señor? ¿La misma teoría para los aviones? No, no, esta no es la misma teoría para las aves. Los aviones tienen motor, ellos no dependen tanto de la meteorología como nosotros. Sí, sí. Pero mira las aves allá como vienen y suben, mira. Sí, los gallinazos. Eso es lo mismo que volar con nosotros, hacemos. Mira cómo va subiendo de gallinazo. Sí, sí. Ellos tampoco tienen motor, igual que yo. Sí, entonces sí. Tienen que salir a buscar las corrientes para subir. El solo hecho de ser ave no funciona. Hay que salir a buscarla. Ah. ¿Bien o no? Excelente, hermano, excelente. ¿Y cómo está con la familia? ¿Bien? Súper. La familia lo quiere mucho, ¿no, pa? No, pues sí, esta fue la. Es un regalo del Día del Padre. Ah, usted es del Día del Padre, ¿no? Me cogieron de sorpresa. Ah, feliz Día del Padre, Wilmer. Muchas gracias. Muchas bendiciones, sí, señor. Dios lo bendiga siempre, ¿oyó? Qué bueno, con una bonita familia, porque esa familia que tiene es muy linda, le tiene una sorpresa. ¿Sí ve ahí abajo? Sí. Donde está ahí como una cancha. Sí, sí. Ahí hay un letrero. Sí. Dice, eres nuestro héroe, te amamos. Ese letrero lo mandaron a hacer ellos para usted. Ah. Entonces es un obsequio para usted, don Wilmer. ¿Sí? Sí, señor. Qué especial. Muchas felicitaciones, ¿oyó, Wilmer? Muchas gracias, mi. Excelente. Dios me lo siga bendiciendo con esa familia tan bonita. Excelente, hermano. Muchas gracias. Bien bonito, Wilmer, le cuento. No, impresionante. Está bien buenas las condiciones para hacer los vuelos hoy día, gracias a Dios. Sí.